para muchos de ustedes que han estado viendo las imágenes, reconocerán el lugar en el que estamos, pero estamos también en un sitio que no mucha gente conoce, es el Salón de Actos del Colegio Regina Mundi. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos conocer mucho más de cerca lo que es este centro, todo lo que presta, los servicios que presta, esa oferta educativa tan especial. ¿Y quién mejor que contarme lo que hay aquí, en este Colegio Regina Mundi, que sus dos directores pedagógicos? Pepe, ven por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pepe Gómez, director educativo de secundaria, pedagógico de secundaria y de bachiller de este Colegio Regina Mundi. ¿Qué tal? Pues muy bien, os agradecemos vuestra visita y este espacio que nos habéis dedicado para que conozcan cuál es nuestra labor, qué hacemos día a día, que a fin de cuentas es lo que nos levanta, ¿no? Y estamos aquí trabajando. Pues también me pedís que venga conmigo Ana Marín, también, o sea, directora pedagógica de infantil y primaria de este Colegio Regina Mundi. Así es. Oye, pues cuéntame un poquito. Vamos a hablar un poco, porque cuando he llegado aquí al Regina Mundi hemos estado dando una vuelta por estas preciosas e inmensas instalaciones, pues le he preguntado un poquillo, pero yo quiero que se lo cuenten a todos ustedes. Todo este leitmotiv, todo lo que hacéis, este trabajo que se hace en este centro Regina Mundi por y para los alumnos del centro. Sí, bueno, nuestro lema, nuestro centro es un colegio de la Hija de la Caridad, de San Vicente de Paúl, de ahí nuestro lema, saber más para servir mejor. Esto nos aporta el carisma que las Hijas de la Caridad nos dan y, bueno, significa que todo lo que hacemos, todos los saberes, los conocimientos, nuestra cultura, incluida también los valores, pues son con la finalidad de servir mejor a la sociedad y de transformarla al estilo del carisma vicenciano, que es el de las hermanas que son titulares de nuestro centro. Y en unos tiempos en los que es tan importante, ¿no?, con todo lo que hay alrededor del mundo, tener un centro que desde infantil hasta segundo de bachiller sigue un mismo estilo, una misma forma educativa, un mismo mensaje, es crucial. Sí, hombre, nosotros tenemos la suerte de que primero los padres confían en nosotros y podemos ayudarles a educar a sus hijos desde los 3 años hasta segundo bachillerato. Una oferta muy amplia en un centro concertado en todos los niveles y además pues somos línea 3 desde infantil hasta secundaria y en bachillerato línea 4. Y toda esta trayectoria nos ayuda a que el alumnado tenga una formación integral y académica que les permita decidir qué van a hacer en cada momento si tienen que optar por algo, bien al terminar secundaria o bien en bachillerato, porque nosotros también tenemos una misión en bachillerato de alumnos que no han estado con nosotros en las etapas anteriores, pero nos da igual porque enseguida nos ponemos a trabajar con ellos y al final conseguimos el mismo objetivo, aunque sea en menos tiempo, pero conseguimos el mismo objetivo. Y desde hace más de 50 años, que eso también hay que decirlo. Nos estábamos pasando por la zona de primaria, hemos estado viendo a los más pequeñajos y la verdad que la sensación de cercanía de los profesionales, de esas maestras, de esos maestros que están de la mano del alumnado, es que es una maravilla, es que se transmite una felicidad y un compromiso con el proyecto fantástico. Sí, en realidad una de las características importantes de nuestro centro es precisamente ese ambiente de familiaridad, de respeto, de cariño, de cercanía. Las profesoras hoy que están haciendo un proyecto en educación infantil, un proyecto de educación vial, bueno, pues podemos ver cómo se disfrazan, cómo se ponen se hacen ellas mismas su atuendo con esa gorrita de papel para transmitirle a los alumnos, pues bueno, esa sensación de que ellas también están en el juego. Y bueno, eso no es solamente en infantil, también a lo largo de primaria y en todas las etapas. Hay que decirles que hay algún niño o niña que hemos visto manejando bicicleta y patinete que ya quisiera yo, Pepe, manejar como maneja la gente esos vehículos. Y todo eso va evolucionando con esos alumnos de la mano hasta que llega esa secundaria, que llega ese momento ya en el que los niños y las niñas, vamos a decir, edades complicadas, todo el mundo lo sabemos, tienen otras inquietudes más allá de la bicicleta y el patinete y la seguridad vial, pero qué importante también, tanto el trabajo que se hacía en primaria, como comentaba Ana, como el que hacen los profesionales también de este centro en esa época tan compleja, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, es compleja porque, bueno, tenemos que ir siempre unidos a la familia, siempre nos les pedimos colaboración, 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 porque todos tenemos, vuelvo a repetir, un mismo fin, y es que nuestros alumnos sean capaces de llegar a lo máximo en sus capacidades, las desarrollen al completo, y eso les permita elegir
tener posibilidad de elección. Claro, es muy importante pues favorecer todo este tipo de cuestiones, como hemos hablado ahí, has dicho tú, el manejo del patinete, nuevas tecnologías, idiomas, y ser buenas personas, que es muy importante. Y aquí en este centro se trabaja mucho el que salgan buenas personas, y bien formados académicamente, evidentemente. Eso hay que decirlo con el buen ambiente que se ha respirado. El rato que hemos estado ahí abajo con los más pequeñajos, las profesoras acercándose, estando de la mano con los niños, y encima un centro que no se quiere quedar en esos 50 años, sino que quiere seguir avanzando, como decía Pepe, también en las nuevas tecnologías, y también se está adaptando. Hemos visto esa librería fantástica, esa biblioteca increíble que está recién renovada, y son pasitos poco a poco que se está dando para que Regina Mundi no se quede atrás en el tiempo, sino que también avance con este sistema educativo. Sí, lo que tenemos muy claro en el centro es que tenemos que ir buscando la mejora continua, tanto en los modelos de educación, de enseñanza, como en nuestras instalaciones. Tenemos buenas instalaciones, pero continuamente tenemos que ir adecuándonos a lo que nos van pidiendo los nuevos modelos de enseñanza. Tenemos un modelo educativo propio que se llama Mevisur, que está basado en los avances en los conocimientos de la neurociencia. Por eso Infantil hace muchísimas actividades de psicomotricidad, trabajan por rincones, todo muy manipulativo. Hacen también proyectos como el que estamos viendo ahora de educación vial. Entonces, continuamente intentamos eso, mejorar, y buscar la mejora continua en nuestro día a día. Y sobre todo también la figura de los padres y madres de este tipo de centros. Pepe, qué importante también que vayan acompañando desde que el alumno y la alumna entra por la puerta del centro hasta que ojalá salga por las puertas en segundo de bachiller. Ese compromiso de los padres, formar parte de las actividades. Me estaban enseñando cuando hemos llegado aquí unas decoraciones y me estaban hablando de un macroteatro en el que los padres se han implicado. Es que es importantísimo también contar con su figura, porque la educación tiene muchas patas, y una es esa vinculación entre padres, maestros y centros escolares. Efectivamente, la comunidad educativa está formada por los alumnos, que es el objetivo y por lo que nos levantamos todos los días, porque ellos consigan sus metas, el profesorado, que es quien lleva a cabo toda la formación, y por supuesto la colaboración de la familia. Nuestra AMPA es una asociación que para nosotros es fundamental, porque nos ayuda en todo ese proceso, se involucran en todas las actividades. Próximamente tenemos el Día de la Cruz, este fin de semana tienen un encuentro de convivencia, y consideramos que es importante. No queremos estar cerrados profesores y alumnos. Un centro educativo es algo más, y los padres son fundamentales. Oye, pues vamos a aprovechar. Estamos aquí en este salón de actos de Regina Mundi. Se vienen fechas muy importantes también en el tramo escolar. Terminamos el segundo trimestre, ya tenemos la Semana Santa, empieza esa época de escolarización, luego las matriculaciones y demás. Contaros un poquito, porque habrá gente que dirá, oye, si yo quiero todo esto, quiero tener esto para mi pequeñaja, quiero tener esto para mi niño. Empieza ya un momento también de pensar, no solo en el final del curso 2023-2024, sino ya tener la mente puesta en el curso 24-25. Sí, así es. Nosotros ya está la mente puesta en el curso próximo. Desde el día 1 de marzo hasta el 1 de abril es la escolarización, todo ese mes de escolarización. A lo largo del mes de febrero y algunos días incluso de este mes hemos tenido también jornadas de puertas abiertas para todo aquel que quisiera conocer el centro, pero que nuestras puertas siguen abiertas para que aquellas personas, aquellas familias que a lo mejor estén viendo el centro, no lo conocían bien y quieren venir a conocernos, a ver cómo trabajamos y estén interesados, nosotros abrimos nuestras puertas, no tienen más que llamarnos y lo concertamos una cita para que lo vean, que merece la pena. Es claro que merece la pena, porque es verdad que nos adaptamos, Pepe, a las nuevas tecnologías, la gente puede hacer esa petición de plaza, ese momento de escolarización lo puede hacer a través de internet, gracias a que existe incluso un domingo de ramos, incluso un día festivo, pero oye, que puedes venir aquí, verlo, palparlo, ver las mesas donde van a estar tus niños, ver la gente con la que va a estar trabajando tu niña desde que entres en el colegio. Eso yo creo que también es muy importante. Sí, nosotros, nuestro centro está abierto siempre, pero en la época de escolarización y previa, pues atendemos a todo aquel que quiera conocernos, porque nosotros somos un centro de referencia en Granada, pues sí, no lo vamos a negar, pero es verdad que mucha gente a lo mejor dice, oh, pero es un centro privado. No, nosotros nos dedicamos a educar, somos un centro concertado. Tenemos una titularidad, que son la hija de la caridad de San Vicente de Paúl, pero nos dedicamos a educar siguiendo nuestro carisma, pero estamos abiertos a todos. Aquí siempre hemos sido muy respetuosos.
Te quiero preguntar, Ana, llevas mucho tiempo en este centro. Me he enterado, un pajarito llamado Ana me ha dicho que lleva mucho tiempo en el centro. Y quiero yo preguntarte, ¿no? Porque creo que también es muy importante, porque seguramente podéis ser, aparte de los alumnos que pasan por el centro, vosotros sois el gran escaparate, ¿no? Los que habláis de puerta adentro hacia afuera, de las maravillas de este centro. En todo este tiempo, ¿cómo has visto la evolución de este centro tan importante como el Regina Mundi y la ciudad de Granada? Bueno, este es mi curso número 40, entonces llevo mucho tiempo volcándome, porque el primer día que yo vine a este colegio me enamoró su proyecto y me voy a ir con la misma ilusión que entré el primer día. Hemos sufrido muchos cambios, muchas leyes, nos hemos ido adaptando a todas y hemos sabido salir al paso de todo aquello que acontecía, y la verdad es que yo me siento orgullosa de cómo hemos ido dando respuesta a la ciudad de Granada, a todo aquello que ha ido viniendo nuevo. Fíjense, yo le haría caso. Una persona que lleva 40 años mismo centro y dice que se ha ido adaptando, que ha seguido creciendo, y tú también ya llevas unos cuantos, que también me parece aquí que tampoco Pepe lleva mucho, pero también lleva muchos años encima también en esa figura también de ver cómo, por ejemplo, los más pequeños van evolucionando, esos alumnos que se cruzan, hijos, familia. La verdad que eso también es algo muy importante que mostrar de cara hacia afuera, de lo contento y lo orgulloso que estás del trabajo que se hace aquí, para animar a la gente, oye, que si se lo está pensando que no lo dude. No, yo creo que no tienen que dudarlo, pero de todas formas, que vengan a verlo, que nos conozcan, que pregunten. Hombre, habrá gente que a lo mejor haya tenido malas experiencias, por supuesto, en todos los sitios hay gente que ha tenido malas experiencias, pero a nosotros lo que nos mueve todos los días es saber que estamos haciendo algo que nos gusta y por lo que nos dejamos la piel, pero todos los días, todo el mundo que hay aquí. Y conseguimos, creemos, las metas, que es que nuestro alumnado cumpla su objetivo, tenga esa capacidad de decisión que he dicho antes, de optar cuando terminan en la etapa que nos dejen a lo que ellos quieren. Así que en eso vamos a seguir, siempre que cuenten con nosotros. Nosotros vamos a estar aquí siempre. Pues ya lo han escuchado, que sepan que la directora, que no ha querido estar aquí con nosotros, porque ya es más recatada, más tranquila, ha dicho, es muy discreta, como está diciendo bien Pepe, ha dicho, yo confío al pleno, al 100%, en mis dos directores pedagógicos, porque han hecho un trabajo sensacional durante todo este tiempo, y que ojalá el próximo curso sea todo un éxito. Eso esperamos, nosotros vamos a trabajar para eso. Pues muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias Ana por estar con nosotros el día de hoy, y bueno, que ya lo saben, que si lo que tienen que hacer es preguntar, llamar, venir aquí, porque he comenzado ese momento de escolarización y tienen nada, hasta el 1 de abril para pasarse por aquí.